guest in Funky Divas. Secrets. Reveal the soul. With your life, you can make the difference. Empezamos con más de Funky Divas y como les dije, tenemos una invitada muy especial y es Carolina Aldana y vamos a ver a qué se dedica, a ver si nos cuenta algunos secreticos de su vida. Y hoy, miren, tenemos los zapatos de ella. ¡Qué hermoso! Ah, pues ya dije que se dedica. Muy sí, yo sí soy adelantada a las cosas. Pero qué rico que estás acá. No, gracias a usted. Te tocó todo el show de nuestros peinados, de todo, sí. Aguantarnos todo, pero bueno, súper bien. Qué rico que nos acompañes en este sí, día. Sí, quedaron súper lindas. Gracias. Diga la verdad. Ella me sabe. Pero cuéntanos, ¿quién eres tú y a qué te dedicas? Y si estás estudiando algo también. ¿Qué tal? No, yo soy administradora, hago zapatos desde hace ya 8 años. Entonces creé la marca porque quería algo que representara como, pues, y que las personas jóvenes se pudieran poner, que no fueran los zapatos, pues, como de señoras grandes. Y me inspiré para eso, para sacar mi marca. Bueno, ¿y se llama? Coralina. ¿Por qué escogiste ese nombre? No, era algo que siempre me había encantado el mar y ya empecé como a hacer juegos de palabras y terminó ese. Pues, parecido a tu nombre. Sí, además. Pero no fue pensado pues por eso, pero terminó siendo. Quería pues, rimando, algo terminó, fácil. Sí, súper sí. Lindo. ¿Y estás estudiando algo más, haciendo algo más? No, en este momento no. No, he hecho varios cursos pues de marroquinería y zapatería, pero en este momento no estoy haciendo nada. Porque me toca hacer todo en la empresa, me toca mensajería, me toca diseñar, me toca estar pendiente de las compras, entonces hay veces que sí, un poquito. ¿Cuál es el desafío más grande durante todos esos 8 años que has estado como empresaria? Pues el desafío más grande es como el trato con el personal, como las personas con que uno trabaja, porque uno aprende demasiado, eso no se lo enseña a uno ni en la universidad, pues ni en ningún curso que uno haga. Entonces, como los problemas que pueden pasar, que alguien se enferma o que a uno le toca echar a alguien o la contratación. Como todo eso, sí, porque uno se apega mucho a las personas muchas veces o porque ya son como parte de la vida de uno, entonces es como separar a veces lo laboral de lo personal, es como lo más difícil. Carolina, y cuéntanos, ¿recibiste apoyo de tu familia, de tus amigos? ¿Quién estuvo ahí como apoyando esta idea tan bonita? ¿Con este sueño? Sí, sobre todo de mi familia. Pero entonces empecé pues como con las uñas, con súper poquita plata, pues metida en esto por ahí 2 años sin recibir absolutamente nada, simplemente como con las ganas y muy perseverante. Creyendo. Sí, hay que creer en lo que uno hace. ¿Y hasta dónde te gustaría llegar? ¿Un sueño que tú digas, wow, me sueño que mis zapatos estén en tal lugar o haciendo tal cosa? No, pues la idea es crecer mucho la marca, que uno pueda llegar a exportarla y... Pero la mayor satisfacción pues es sobre todo el día a día que uno ve a gente con zapatos de hace mucho tiempo, pues porque a veces soy caminando y son con zapatos de hace 5 años y todavía están buenos. Sí, y es súper chavo porque como saco tantas colecciones, a veces como, si serán, no serán, y sí son, entonces es bueno. Y tienes en el closet de todo, los zapatos que has hecho o vas sacando como por temporadas o eres de las que no boto este ni lo regalo por nada del mundo. Eso sí, súper chavo porque todo el mundo me dice como, ay, debes de tener muchos zapatos, sí. Pero me caso mucho con los zapatos como por temporada. Pero sí, pues las que aprovechan más son como mi hermana y mi mamá, que sí tienen como zapatos. Pero como yo trabajo pues en la calle todo el día, entonces sí me gustaría usar tacones, pero solo los uso para salir a veces por la noche. Pero cosas siempre cómodas, son con zapatos bajitos, sí. Pero debe ser delicioso porque tú te imaginas el zapato ideal para determinada ocasión y no es sino sentarte a diseñar y producir. Ah, sí, verdad. Sí, es ya, verdad. Delicioso. Ahorita nos dijiste que tu familia estuvo como impulsándote mucho a alcanzar ese sueño. Yo quiero saber una virtud que admires de tus papás. Que son muy honestos. Pues eso sirve mucho en el tema de negocios porque cuando uno arranca muchas veces, por ejemplo en mi caso, sin mucha plata y sin nombre, entonces vos vas a tocar las puertas y con lo único que uno va haciendo nombre para hacer negocios es siendo honesto, como llegó esta factura, la pagué de una, hice un negocio, traté a la gente súper bien y la pagué de una, entonces ya la gente pues ya
por a los 2 años me hacían las cosas a crédito sin tener que pedir ninguna referencia. Creían en ti. Y eso es súper bonito, sí, y con eso uno crece mucho. Y es lo que yo siempre he dicho, pues, y lo que aprendimos en la casa, o sea, como uno ser súper honesto con la gente que trabaja, con la gente que lo ayuda a uno y con los proveedores, pues. Ay, súper bien. Así sí es. ¿Qué es un nuevo para ti? Sí. Cuéntanos algo, ¿cómo está tu corazón? Bien, súper. Bien, a ver, no. Eso no, es bien, no. Acá esas palabras no. Así, a chiquiticas, no. Sí. Cuente, ¿con quién está? No, ¿hace cuánto sí, está? Tiene. Porque si no, le vamos a presentar al sapo Paul. Ah, no. El sapo Paul, si usted le da un beso, se convierte en príncipe azul. Y tiene cabello blanco. Sí. No, ya tengo novio. ¿Y tiene cabello blanco también? No. Pero qué. Pero claro. ¿Tiene caballito de palo? Sí, por lo menos. Sí, claro. Sí. Ah, bueno, súper bien. ¿Y crees en el matrimonio o no? Sí. Pues, o en el amor, pues, en estar muy estable con una persona, sí creo. Ah, bueno, eso me parece muy bien. ¿Y los hijos no? Tampoco. Pues, ah, no, todavía proyecto. Todo. Pues, por el momento no, porque tengo todavía muchas cosas por hacer, pues, que quiero hacer como sola. Pero más adelante. Pronto, sí. ¿En cuántos años? Pásame ese baúl, por favor. Todavía no. El baúl de las sorpresas. Bueno, en este baúl, lo vas a abrir, por favor. Sí. ¡Tarán, tarán! Acá hay varios objetos. Mira, rebusca y me vas a escoger dos. Porque te llaman la atención, te gusta el color, cualquier cosa. Dos. ¡Ay, qué lindo! Sí. Estos dos. Listo. Te voy a explicar qué significa cada uno y solamente te vas a quedar con uno que va a ser tu reto. Sí. El reto por este año. Ajá. Natalie le va a explicar ahorita para qué sirve este dispensador y yo le voy a explicar para qué sirve este. Sí. ¿Lo has visto? Es para cuando dormir. No se duerme. Para retarte a soñar más de lo que has soñado, porque muchas veces nos quedamos como estancadas en el básico, en el día a día, en el caminar. Sí, como pero que se va de una zona de confort súper buena. Y tienes que salir de esa. Entonces, esto sería simbólicamente salirte de esa zona de confort y soñar en grande. Porque solamente soñando en grande es que puedes llegar muy, muy lejos. Entonces, si escoges este artículo es porque algo va a suceder en esto. Listo. Y el artículo número 2, dispensador de chicles, confites o mentas o aquello que quieres meter adentro, sería para... Me encanta porque va muy ligado con lo que dijimos anteriormente, Pauli, y es como ese dispensador de sueños o de esas cosas que anhelas en tu vida. Cuando vemos un dispensador de dulces, siempre queremos estar sacando. Entonces, qué bueno que renovemos todos los días, pues, como ese potencial, esos sueños, esas cosas que anhelamos y todos los días te sientas rotada. Yo siempre quiero sacar el rojo y cuando me sale el azul, el verde, me da una rabia. Yo digo, pero si le metí la moneda, le diría de sacar a uno lo que uno quiere. Porque el rojo sabe a fresito, en cambio, los otros no me gustan los sabores. Ay, bueno, ¿cuál escoges? Este acá. Listo, ¿por qué te llamó la atención? Porque pues esa es la vida, uno no puede dejar de soñar nunca, siempre uno tiene que tener como retos y estar pensando en qué va a ser pues más adelante, porque ese es como el motor de hacer las cosas bien. Bueno, entonces ese va a ser el reto para este año para ti. Listo. Que no se te olvide, que siempre, cada vez que te vas a dormir, que lo tengas pendiente. No, tengo que ir a soñar en grande, solamente soñando en grande es que se llega lejos. ¿Cómo te la llevas con la suegra? Súper bien. Bueno, vamos a presentarte a la suegra de Conquivas en este momento. ¡Qué linda! ¡Ay, qué gracia! ¡Ponete de pie! Siempre tan tímida y está. Mírala y cómo guarda el protocolo. Eso no lo cogía uno, yo la que mando. Eso guarda el protocolo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Ay, muy bien! Me arreglé tanto para venir a verte otra yo vez. Yo también. ¿Así? Mira, me dejaron como 2 horas en la peluquería. Y me dijeron, usted tiene que encontrarse bien bonita con Carolina. ¿Por qué? Me dijeron que estás de empresaria. Claro. ¿Daría? Me dijeron muy tarde porque lleva 8 años. ¿Sí? Sí. No puede ser. Ah, por eso terminaste con Darío. ¿Y por qué se ríe? ¿No se acuerda de Darío? No. Pero tiene muy mala memoria. ¡8 años que el muchacho está flaco, delgado, porque se acuerda mucho de usted! ¡Ay, no, a mí me da muy duro porque Darío! No, es que ella,
ya se dedicó a los zapatos, de ser una mujer empresaria, no, ella ya de esas morias no, de Daríos nada. ¿Cómo así? ¡Es que me voy a sentir con Pavo! Darío es un muchacho emprendedor, luchador, le gustan los zapatos, diseñar. Es un muchacho, yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo. Ella está soltera. No, pero con Carolina, Darío es muy bello. Sí. Muy bello. ¿Y usted está sola o qué? No, ya tengo novio. No, está comprometida. Ah. Ah. Bueno, mi novio. No, déjela así. Vamos a los retos entonces. Vamos a los retos de Funky Diva. ¡No se vayan a ir! Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de Funky Divas. Esos zapatos que ya te dejo.